no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por eso, reavivados por su palabra, nos propone encontrarnos día tras día a fin de alimentarnos del pan vivo, de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a dedicar a meditar en el capítulo 3 del libro de Esther. Pidamos antes la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, abre nuestro entendimiento no solo para repasar historia, sino también para aplicar el mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 del libro de Esther nos encontramos con un plan de terror. Amán tramando la destrucción de los judíos. Dice que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, lo honró, puso su silla por encima de la de todos los príncipes que estaban con él. Lo elevó a Amán a un lugar de privilegios, lo llenó de autoridad y poder. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, dice versículo 2, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. En realidad no es porque había un desprecio en Mardoqueo hacia Amán, sino que por sus convicciones religiosas judías, él consideraba que arrodillarse y humillarse es un acto solamente a considerar delante de Dios y no delante de otro ser humano. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no escuchaba. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío y que la razón de no arrodillarse era una razón religiosa. Solo lo haría delante de Dios. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Y no contentándose, dice versículo 6, con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era el pueblo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, o sea, a todo el pueblo de Mardoqueo. Porque él no lo adoraba, no le reverenciaba como él consideraba, entonces había que castigarlo a él y a todo el pueblo que él representaba. En el versículo 8 se nos cuenta que Amán le cuenta al rey Asuero. Hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. No guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean exterminados y yo entregaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano, lo dio a Amán, hijo, el enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Con ese ofrecimiento y con esa actitud de que no le convenía al rey tener este tipo de gente, el rey le dejó camino libre, vía libre, para que él actuara conforme a su corazón pecaminoso y su mente entenebrecida por el mal. En la continuidad de la lectura de este capítulo, en el versículo 12, dice que fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero para que escribieran conforme al mandato. Dice que en el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, que se enviaron las cartas por medio de correo a todas las provincias con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, de apoderarse de sus bienes en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Terriblemente el plan, ¿no? Terriblemente. Por una cuestión religiosa de un hombre,
que, fiel a sus principios, entendía que la adoración es un acto que se le debe solo a Dios. Dice que la copia del escrito se dio por mandato en cada provincia, fue dado a conocer, los correos salieron con prontitud por mandato del rey y el edicto fue publicado también en Susa. Este es el capítulo 3. Nosotros vamos a ver cómo continúa la historia después en los otros capítulos y en el resto del libro. No termina en este capítulo. Pero yo quiero detenerme en las aplicaciones espirituales de este capítulo. Por un lado, el mal con Amán. Cuando uno se entrega en los brazos del mal, no tiene límite hasta el punto donde se puede llegar. Porque por esa simple actitud religiosa del otro, estuvo dispuesto a armar un plan, a entrar en contacto con el rey, a hacer toda una campaña de organización para no solo castigar a Mardoqueo, sino a todo el pueblo que éste representaba. Pensemos ahora en el bien, Mardoqueo. Si estaba él de parte del bien, por cuanto estaba siguiendo la indicación de Dios, pensemos en la fidelidad, pensemos en el valor, pensemos en el compromiso. Él no cambió en su compromiso ni siquiera con las amenazas. Tal vez nunca pensó que en juego estaba la vida de todo el pueblo. Él pensó que podría estar en juego solamente su vida. Sin embargo, la arriesgó. No iba a ceder. En la vida tenemos que ser flexibles. Hay cosas en las que vale la pena ser flexibles, pero hay otras en las que tenemos que mantenernos firmes, de parte del principio, de parte de lo que es correcto. Pedro lo diría de esta manera: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una escritora cristiana, Elena de White, muy conocida por sus escritos para muchos de ustedes, lo diría de esta manera: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que no tengan miedo de darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que se mantengan de parte de la verdad y del deber aunque se desplomen los cielos. Hombres que sean fieles al deber como la brújula al polo. Al hablar de hombres en términos genéricos, estaba hablando de hombres y mujeres. Esa es la mayor necesidad. Personas con principios. Personas que no negocian cuando el principio proviene de Dios y su palabra. Son firmes, son fieles. Están de parte de lo correcto y por lo tanto, como están de parte de lo correcto, se mantienen fielmente de parte de la verdad, de parte de la justicia, de parte de lo correcto, aunque eso signifique riesgos para su vida. Amigos, ¿usted se ha confrontado en algún momento de su vida con alguna verdad de la Biblia? ¿Tuvo que pagar el costo por ser fiel? Por ejemplo, por declararse creyente como Mardoqueo, que se declaró judío. Por ejemplo, por declararse un defensor de la palabra de Dios o un respetuoso de los mandamientos de Dios, inclusive el sábado, un mandamiento que muchos han olvidado. ¿Usted ha tenido que pagar un precio por ponerse de parte de la verdad y de parte de Dios? Si usted no pagó un precio, es probable que en algún momento sea llamado a pagar algún precio. Manténgase de parte de la verdad, de parte de lo correcto, de parte de lo que está bien, aunque se desplomen los cielos. Y Dios nos dé la fuerza y sabiduría necesaria para mantenernos firmes y fieles. Dígale a Dios en la oración privada que usted está necesitando de su ayuda.
Querido Dios, muchas gracias por estos ejemplos de la Biblia que nos hablan de personas que se mantuvieron de parte de la verdad y de lo correcto a riesgo de todo. Ayúdanos a ser flexibles en todo lo que podamos, pero a ser firmes en toda cuestión de principios que tenga que ver con la verdad, que tenga que ver con la vida, que tenga que ver contigo y la eternidad. Bendice a nuestros amigos y ayúdanos para mantenernos firmes y fieles en toda circunstancia. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por su palabra.